Santiago, che c'è, amore? Ma perché ti dà questa cara di lapa di secada? Eh? Bueno, mamma, già me enteré. Già sé che Violeta era una prostituta antes di entrare alla fondazione. Ma era! Era! Era no! Es una prostituta professionale, guarda! Mira, quella vocazione di prostituta è come una mancia di cambur verde. Non si quita nunca! Capisci? No, no, non capisco niente, mamma. Oh. Con todo el dolor de mi alma, pues tuve que echarla de la fundación. Oh, Santiago, ma quédate tranquilo. Botta la prostituta y te busca una secretaria nueva. ¿Cuál es el problema? Sí, no, claro, claro que lo voy a hacer. Lo voy a hacer yo mismo. Ecco. Porque a Violeta la trajo mi papá y a mí me gustaría que él me dijera de dónde la sacó. Sí. Guarda, ahí está tu papá. Habla con él rápido, ¿ves? Porque ahora nosotros tenemos una aventurilla para ver si arreglamos este matrimonio, ¿sí? ¿Capisci? Parla, papá, ¿será que tienes un minuto? Necesito hacerte una pregunta. ¿Dónde y cómo conociste a Violeta? Puse un anuncio en la prensa y Violeta apareció, eso fue todo. O sea que ella no fue honesta con ninguno de los dos. ¿Por qué le engaño, papá? ¿Por qué? Pero hijo, cálmate, por favor, mira, no sé, a lo mejor le daba vergüenza, pero tú tienes que pensar un poco en la Biblia. Jesús perdonó a María Magdalena. Sí, pero ella confió en él, papá, nunca le mintió. ¿Pero qué es lo que tanto te molesta? Que haya sido dama de compañía. ¡No! Yo no soy quien para tirar la primera piedra, papá. Si ella hubiera sido clara desde un principio conmigo y me dice la verdad, pues yo no la habría condenado. Yo la comprendiera sin ningún problema. Y no tuviera esta sensación tan desagradable que tengo en el pecho, ¿sabes? Ay, hijo, eso que tú tienes se llama guayabo, ¿sabes? Tú estás despechado porque también te enamoraste de Violeta. No, Metica, pero es que eso está mal, ¿tú ves? Tú le tenías que decir toda la verdad, completica, sin anestesia. Ay, no pude, mi tica, no pude, chica. ¿Me entiendes? Que yo hería a Santiago de muerte, chava. Chava, ven acá, qué chido, vale. Te juro que yo pensé que ese chamo te iba a perdonar así, sin pensarlo dos veces. No, hombre, qué pelón, ¿no? Chamo resultó ser otro más del montón. Bueno, un macho herido, pues. Bueno, no es pa' menos, chama, no es pa' menos. Yo siempre quise que él reaccionara así, ¿ves? Como un hombre, y así lo hizo. Y bueno, me despidió. No, no, vale, tica, pero párame esa ahí, chama, esa no va para el baile. Bueno, tú sabes que con tu familia es otra historia. Sí, yo sé, por eso... Mi tica, yo me voy a regresar para mi pueblo, ¿ves? Yo necesito arreglar todo. Yo quiero organizar mi vida, ¿tú me entiendes? ¡Ya va! ¡Deja la torre! ¿Dónde está Violeta? ¡Ay, mi rey! Hoy sí que me llegaste tarde, ¿ves? Violeta se fue para el interior. Ya no sé cuándo va a volver. No, ya va. ¿Cómo que se fue? Eso no puede ser. Necesitaba hablar con ella. Dios, ahora sí que la perdí. Fue de la enjabonada que le diste ayer. Ella vino, agarró su macondales y se fue. No, pero si quieres yo te anoto la dirección. No, 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 Rosa. Gracias. No me des la dirección. En todo caso, yo sí vine a despedirme. Ya es hora de que entre en clausura hasta la fecha del acto. O sea que no te vas a dar un chancecito. Por Dios, Rosa. ¿Chance de qué? ¿Y esta historia se acabó? Violeta me engañó y se fue. Y yo pienso hacer lo mismo. Me voy ya. No nos hacemos más daño. Perdóname, Santiago. Por favor. Toda historia tiene su fin y la de nosotros ya llegó. La mejor decisión es que nos separemos para siempre ya. No ha pasado nada. Chao, Rosa. Disculpa que entre así a tu despacho, abuelo. Pero vine a decirte que ya me enteré de toda la verdad. Yo hoy mismo me regreso para el seminario. Siéntate, Desmán, siéntate. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es lo que te pasa? Violeta me confesó que era una prostituta. ¿Por qué esa mujer tuvo que inventar eso? No, no fue un invento, abuelo. Y la verdad es que me resulta bien sospechoso la insistencia que tenían tú y mi papá con esa mujer. Por supuesto que insistíamos. Santiago, teníamos que insistir. Tú necesitabas ayuda en la fundación. No sé por qué esa señorita ahora intenta desprestigiarse de esa manera. Ella no tendría por qué engañarme con ese tema, abuelo, y yo le creí.
Mira, búscame a tu papá, búscame a Teobaldo, ¿eh? Búscame a Teobaldo, no puede ser que en esta casa todo sea caos, desorden. Vamos, búscalo, búscalo. Bueno, vamos a poner el claro. Lo siento, bueno, pero yo me voy al seminario. Me voy, está decidido. Ya la fecha de ordenación se acerca. Y nada ni nadie va a impedir que yo sea sacerdote. ¡Teobaldo! Chama, tu familia tampoco es que te va a recibir así. Pueblo, con procesión y todo. Bueno, chama, yo tengo que arreglar mi rollo, ¿ves? Y bueno, yo no puedo seguir huyendo. Yo tengo que enfrentar la vida, chama. Bueno, pero según yo creo, tu papá te botó con peroles y todo para la calle, ¿no? Tampoco es que eso sea un paraíso. ¿Y tu hija? ¿Ah? ¿Cómo te vas a parar enfrente de tu hija? Chama, ya veré. Todo esto yo lo hice por ella, ¿ves? Ya. Bueno, veré qué hago cuando la tengo al frente después de tanto tiempo. Bueno, Liga que no se entere lo que estabas haciendo aquí. Porque chismoso, malintencionado es lo que sobra en ese pueblo. Sí. Bueno, chama. Tengo que ir para allá y encarar la vida de frente, chama. Si yo voy a cambiar, tú me entiendes, tiene que ser con todo, ¿verdad? Y bueno, como diría mi abuela, lo mejor es lo que pasa. Y en la vida, chama, se camina de frente. Y para adelante es para allá. Mira, mi tica, que Dios te proteja, ¿viste? Amén, mi tica. Cuídate tú también. ¿Qué pasó, papá? Teobaldo, tienes que detener a tu hijo. Este muchacho necio quiere irse de nuevo al seminario solo porque descubrió que Violeta era una prostituta. No, papá. Yo respeto plenamente la decisión de mi hijo. Abuelo, primero cálmate, si tú estás muy enfermo. Ya tú conocías la decisión de la ordenación ya. E incluso sabías cuál era mi camino antes de que apareciera Violeta. Muchacho, no seas obstinado, por Dios. Tú no te puedes ir de la casa. No puedes. Tu familia te necesita. Hay un asesino amenazando. Ovidio es el policía de la familia y él se puede cargar de la situación mejor que yo. Abuelo, termina de entender que tú no puedes cambiar el destino. Todos tenemos caminos y vocaciones distintas en la vida. Ahora, con permiso. ¿Cómo es posible? Ustedes tienen que hacer en esta casa lo que yo diga. Es un bueno para nada. Un inútil, Teobaldo. Me da mucha vergüenza tu patético espectáculo. ¿Mamá? ¡No! ¡Ay, Dios mío, tanto tiempo! Yo quería tenerla así, abrazarla. Me hacía tanta falta y verla así hablando con la mata. Yo no puedo creerlo. Ay, yo pensé que no iba a verte más. Yo cada rato pienso en ti, mi niña. Yo tenía mucho miedo de regresar. Ay, ya deja la soqueta. Y vamos a la casa, que yo hice unas polvorosas que me quedaron ricas. ¿Ah? Vamos. Ay, no, viejita, eso no es así de fácil. ¿Cómo está mi muchachita? ¿Y mi papá? Bueno, tú sabes que no ha sido fácil. Sí. Por eso fue que vine, ¿ve? Porque, bueno, yo bajé las armas y saqué mi banderita blanca. Porque ustedes son mi familia. Y es lo único que tengo. Ay, mamá. Ay, abrázame así, como cuando yo era chava y tenía mucho miedo, sí. Que me hace tanta falta. Ya. ¿Qué pasa? Ese lloro no es de alegría. ¿Qué te pasó? Bienvenido, ¿cómo estás? Y cuéntame, ¿se resolvieron con bien los asuntos en tu casa? No, la verdad es que todavía no han atrapado el asesino que está acechando mi casa. Antes de la explosión, el día del desfile, y se la pasan enviando notas llenas de odio y... Yo no sé qué hacer, Padre Juan. De verdad, yo me siento bien angustiado con esta situación. No es para menos.
Pero no decaiga nunca, Santiago. Tú eres importante para tu familia. Tú eres piedra de apoyo fundamental para tu abuelo y los tuyos. Sí, sí, yo lo sé. Por eso estoy aquí. No puedo seguir dándole largas al asunto del acto de ordenación. Ya mi vida en Dios no tiene más excusa. ¿Alguna vez las tuvo? Santiago, a pesar de tu aparente seguridad, noto que algo no está completamente bien. ¿Me equivoco? ¿Te pasó algo? Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que tuve una discusión con mi abuelo. Él nunca aprobó mi decisión de que yo fuera sacerdote. Incluso pensé que no me iba a dejar salir de la casa. Y que me desencajan las personas que con sus decisiones pues te afectan a ti también, ¿sabes? Santiago, veo que tienes muchas tormentas en tu alma. Por favor, no dejes que la rabia te ciegue.